La cachimba. La cachimba. La cachimba. Por el iluminado. Minera. Será hasta el día de hoy por la mañana cuando se reanudarán las labores en el Cerro del Mercado, luego de que en días pasados un grupo de mineros identificados con Napoleón Gómez Urrutia tomaron las instalaciones por algunos días y luego las abandonaron. Fueron necesarios otros días para revisar a detalle el lugar de trabajo hasta verificar que está en condiciones de operar con seguridad. No lo dicen, pero se aseguran de que no se hayan registrado actos de sabotaje. ¡Paros! La toma del Cerro del Mercado en las condiciones actuales provocó considerables pérdidas a la empresa, pero un daño importante en la imagen del estado, pues afecta el esfuerzo por mostrar un clima laboral estable. Igual ocurre con el paro en la mina La Sierrita. ¡Compromiso! Tendrá con qué adornarse para su informe de gobierno el alcalde Adán Soria, lo de la modernización del alumbrado, las bardas perimetrales, agua a 20 colonias, dos delegaciones más de policía y el inicio de la tercera, así como el inicio de la nueva estación de bomberos y la entrega del fraccionamiento Victoria de Durango. Esto le permite presumir que ha cumplido en un gran porcentaje con sus compromisos de campaña. Tapar el pozo. Fue necesario que un grupo de perros atacara y lesionara a tres mujeres, entre ellas una niña, para que se pusiera un poco más de atención al problema de la proliferación de canes, y aunque parte del problema son los perros que se ven en calles, bulevares y caminos, gran parte del riesgo está en los malos tratos que muchos animales reciben, pues aunque estén en un domicilio, no tienen la atención adecuada, y muchos son peligrosos. Mucha gente tiene perros de los característicamente más agresivos o difíciles de controlar, no los atiende y no hay ninguna acción al respecto. Ingreso. Es un hecho conocido que en épocas pasadas una de las prebendas de la FEUD era disponer de un determinado número de lugares en escuelas y facultades de la universidad que ellos asignaban, supuestamente como gestión para casos meritorios y que en la práctica se vendían. Hoy se hacen acusaciones semejantes que tendrían mayor fuerza si no salieran de un movimiento asesorado, por no decir manipulado, por el exdirigente sindical de la UJED, Mario Rosales Melchor. Naturalmente sería grave que a estas alturas todavía hubiera espacios asignados por este tipo de procedimientos. No se diga venta, sino aunque fuera sin costo, pero a través de una organización estudiantil y no por mecanismos regulares. Maquillaje. Que desaparecerán la Gran Comisión y la Oficialía Mayor en el Congreso, se anuncia como cambios sustanciales, aunque haya quienes temen que en realidad se trate de solo cambios de nombre y detalles menores en el funcionamiento. Habrá un órgano de gobierno en el Poder Legislativo que tal vez se llame Junta de Coordinación Política y también seguirá existiendo un órgano de administración.